Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el nuevo presidente del Santa Fe, Eduardo Méndez, ¿qué cree usted que produjo la crisis del Santa Fe? Sus directivos, 87,5%. Sus técnicos, 6,85%. Sus jugadores, 5,65%. Muy buenas noches. La señora ministra de Minas y Energía, la doctora María Fernanda Suárez, presentó hoy ante los medios de comunicación un balance de lo que ha sido, que vence mañana, pasó mañana, su primer año de gobierno. ¿Qué fue lo que usted destacó más, ministra? Y gracias por atender. Bueno, Yamit, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes de Pregunta Yamit. Pues nosotros tenemos muchos resultados por mostrar en estos primeros 12 meses. Este gobierno del presidente Duque es un gobierno enfocado en resultados. Lo primero que tenemos y es la aceleración en la entrada de las energías renovables no convencionales como energía solar y como energía eólica. Una cosa que les quiero mostrar es que cuando nosotros entramos en el 2018, el 70% era hidráulico y el 29% era de generación térmica. Sí. En febrero del 2019 hicimos una subasta de cargo por confiabilidad y en esa subasta del cargo por confiabilidad se adjudicaron 1.398 megavatios de energía eólica y de energía solar. Y en el Plan Nacional de Desarrollo incluimos que para el 2022 habrá entre 8 y 10% de energía solar y eólica. Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, la transición energética hacia las energías renovables no convencionales ya empezó, pero adicional a eso vamos a seguir avanzando. Y acá un par de buenas noticias de esa subasta de febrero, porque cuando estuve aquí antes, una de las preocupaciones era si nos íbamos a quedar sin luz en algún momento por las vulnerabilidades de Hidroituango. En esa subasta de cargo por confiabilidad, no solo se asignaron esos recursos de energía solar y eólica, sino que asignamos en total 4.000 megavatios de total de adición de capacidad. Y eso despeja las posibilidades de que vayamos a tener un problema de energía entrando o no entrando Hidroituango. Y adicional a eso, logró bajar el cargo por confiabilidad en 11%. Entonces, en materia energética, desde el punto de vista de confiabilidad, de sostenibilidad y de eficiencia, tenemos unos resultados contundentes con la subasta realizada en febrero. ¿Y esto qué ha significado, señora ministra, para la gente que no recibía energía en Colombia? En nuestro plan de equidad del gobierno estamos trabajando muy fuerte por todas esas familias colombianas que no tienen acceso a la energía. Imagínese usted que hay más de 400.000 colombianos, sí, para ser exactos, 430.000 familias colombianas que no tienen luz, que todavía utilizan lámparas de querosene o que tienen que utilizar, están prácticamente alejados de lo que es la realidad del mundo. ¿Qué hemos hecho en este gobierno? En estos primeros 12 meses hemos entregado ya 15.000 usuarios nuevos que por primera vez están teniendo energía. Y tal vez algo que me gusta mostrar es el mapa. Aquí no están todas las regiones, pero estamos llegando a las regiones más apartadas. Estuvimos en Puerto Carreño, estuvimos en La Guajira, en Fonseca, estuve en Tumaco llevando energía, estuve en Caquetá, en Cartagena del Chairá. Eso para dar Esos son paneles ahí. En muchas de estas soluciones, aproximadamente en la mitad, son soluciones individuales de paneles solares. Y eso nos está permitiendo algo y es llegar a zonas muy apartadas. En Caquetá, en Cartagena del Chairá, la distancia entre llevamos luz a 1.000 usuarios y entre el primer usuario, la primera familia y la última, había 150 kilómetros por el río Caguán. Entonces, realmente es la manera como nosotros, además, estamos dando cumplimiento a los acuerdos de paz porque estamos llevando esa energía que es parte de los acuerdos de paz. Tenemos una meta. Y es que vamos a llevar energía durante estos 4 meses a 100.000 familias, o sea, cerca de 500.000 colombianos tendrán energía gracias a los programas de electrificación rural. Ahora, ministra, Electricaribe, ¿en qué está? ¿Cuánto vale? ¿Qué ofertas tiene? ¿Cuánto nos va a costar a todos los colombianos pagar lo que no pagaron los españoles, que es un caso igual al de Odebrecht? Están pidiendo, en lugar de dar, inmediatamente después de comercial. Electricaribe, señora ministra.
Pues Electricaribe yo creo que es el desafío más grande que hay en el gobierno en los temas energéticos. Sin duda es un tema que recibimos en un estado crítico. Muchos años consecutivos de bajas inversiones y la compañía en una situación operacional y financiera muy compleja. ¿Qué hicimos en estos 12 meses? Lo primero, hacer un plan de corto plazo. La Superintendencia de Servicios Públicos hizo todo un plan para activar inversiones en Electricaribe, activar la gerencia y el agente interventor y que este año pasemos de invertir 100 mil millones que se venían en los años anteriores a 500 mil millones de pesos que deben estar en ejecución en este 2019. Es decir, ministra, ¿se saneó o se está saneando Electricaribe? Se está saneando Electricaribe. ¿Y cómo lo estamos haciendo para el... Perdón, ¿y quién paga eso? ¿Cómo lo estamos haciendo para el largo plazo? Entonces, sacamos un proceso que va a buscar uno o dos operadores para Electricaribe. En este proceso hicimos varias cosas. Lo primero, en el Plan Nacional de Desarrollo se asumió 1.2 billones de pesos del pasivo pensional. Adicional a eso, vamos a segmentar los mercados de la costa Caribe. Va a haber un mercado que se va a llamar Caribe Mar, sí, en donde está Cesar, en donde está, sí, Córdoba, Sucre, sí, y Bolívar, y Caribe Sol, ¿no? Exacto, y Caribe Sol, que está Atlántico, Magdalena y Guajira. Entonces, está en marcha un proceso buscando uno o dos operadores para cada segmento. Y la buena noticia es que ya tenemos 6 precalificados interesados y mirando el proceso. ¿Interesados en Electricaribe? Interesados, yo diría, en las nuevas compañías, que es Caribe Mar y Caribe Sol, que son unas nuevas compañías jurídicas que van a recibir los activos de Electricaribe. Pero totalmente limpio. Y totalmente saneados financieramente. El Estado tuvo que pagar lo que ha debido pagar gas natural. Para que el proceso fuera viable y para que fuera atractivo para los inversionistas, se tuvo que hacer un saneamiento financiero y por eso la asunción del pasivo pensional. Igual que Odebrecht que nos demandaron. Pues a veces sí es muy complicado ver que el Estado se queda con un problema supremamente complejo y que lo que tenemos como resultado es la necesidad de abordar ese problema al tiempo que tenemos que atender la demanda. Ahora, señora ministra, mire, ¿por qué Estados Unidos pasó de ser importador de petróleo a producir hoy 12 millones de barriles de petróleo diarios a través de... Del sistema que nos da miedo aplicar todavía en Colombia, de romper la roca? Pues, Yamit, justamente uno de los temas que está cambiando las dinámicas del petróleo es el fracking. Son los yacimientos no convencionales. Estados Unidos pasó de ser importador de petróleo e importador de gas a ser exportador. Hoy es el mayor productor de petróleo del mundo. Que es algo que nadie se esperaba y esto ha sido solamente en el lapso de 10 años. Así que eso está cambiando las dinámicas. ¿A través del fracking logró eso? A través de la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales. ¿Y por qué no hacemos eso nosotros? Nosotros, ¿qué hemos dicho? Y el presidente Duque lo dijo desde su campaña y es que aquí solamente se haría fracking si podíamos estar analizando que no íbamos a tener un impacto sobre las fuentes hídricas y sobre el medio ambiente. Pero, ministra, con todo respeto, ya hubo una comisión que falló diciendo que se puede practicar el fracking sin necesidad, con necesidad de medidas de protección, pero que se puede. Pues justamente lo que nosotros hemos logrado en estos 12 meses es que convocamos una comisión de expertos que fueran expertos independientes, técnicos, y que esta discusión fuera científica y fuera técnica. Y ellos conceptuaron lo que usted dice, y es que se hiciera una fase previa, que son los pilotos de investigación integral. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué estamos esperando? Estamos esperando que el Consejo de Estado resuelva un recurso de súplica porque el Consejo de Estado había tomado una medida cautelar en donde no se puede utilizar la resolución que técnicamente determina cómo se aplica la técnica de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Pero esperamos que el Consejo de Estado falle. Y lo que el gobierno ha dicho es que va a acoger la recomendación de los expertos. Son recomendaciones muy exigentes. ¿A pesar de lo que puede decir el Consejo de Estado? No, lo estamos diciendo es que vamos a acoger las recomendaciones de los expertos y estamos esperando la definición de los expertos. Que no ha fallado. Que aún no ha fallado. ¿Usted es partidario del fracking?
La respuesta mía es que debemos seguir la comisión de expertos que nos recomienda hacer pilotos de investigación integral, que es aplicar la técnica de fracking en un ambiente controlado en donde todos los colombianos puedan ver exactamente qué pasa con la sísmica, con las fuentes hídricas, con el medio ambiente. Entonces, después de que 13 expertos en biodiversidad, en medio ambiente, en geología, en hidrología, le recomiendan al país que sí, mi respuesta es sigamos esa recomendación. En consecuencia, la respuesta suya es sí. Si nosotros no hacemos este tema de yacimientos no convencionales y no encontramos gas en otras partes, que lo estamos buscando porque en todo nuestro plan de reactivación de la industria de petróleo y gas estamos buscando gas costa afuera en los yacimientos continentales, pero si no encontráramos, terminaríamos importando gas del fracking de Estados Unidos. Es decir, por segunda vez, sí, es indispensable el fracking. Esperemos el Consejo de Estado. Esperemos lo que diga el Consejo de Estado. Ministra, muchísimas gracias. Y la pregunta para nuestros televidentes es, por supuesto, esa. ¿Ustedes son partidarios de que el gobierno aplique fracking partiendo de la base, por supuesto, de que el Consejo de Estado lo autorice? ¿Sí o no? Ministra, muy amable. Muchas gracias, Yamit. Y a ustedes los invitamos enseguida a nuestro tradicional 1, 2, 3.